I'll repeat it for you. We're facing something unpredictably dangerous. The creature in the greenhouse is obviously multiplying itself in this identical fashion. And we have no way of finding out how much it can multiply. It'll need more blood, and it'll make every effort to obtain what it needs. It's been imprisoned and is therefore harmless. How can you be sure of our safety? Or more important, the safety of the world? Think of 1,000 of such creatures. 10,000. Yes, it must be destroyed. No. And its progeny along with it. No. We can burn these. What about that thing in the greenhouse? You're talking like frightened school You're boys. Right, Doctor. I am frightened. Any destruction would be an outrage, a betrayal of science. It'd be a betrayal of science, Doctor, but it'll make me and some of the others sleep a lot better if we get rid of it. There'll be no... Después de Super Metroid, su director Yoshio Sakamoto no tenía mucho interés en continuar la saga. En su opinión, no había más direcciones en las que llevar el juego. Sin embargo, esto era lo mismo que había pensado con el primer Metroid, motivo por el cual no estuvo presente en el desarrollo de la secuela, Metroid 2: The Return of Samus. Con la salida de la Game Boy Advance a principios de 2001, su equipo estaba desarrollando Wario Land 4 mientras Metroid Prime para GameCube se encontraba en manos de un equipo externo, los norteamericanos Retro Studios. Sakamoto decide empezar a experimentar con el motor de Wario Land 4 y probar nuevas ideas para un posible Metroid 4 que se mostraría durante el E3 de aquel año. La recepción de este prototipo no fue muy cálida, en parte porque se mostraba poco acabado y recordaba más a un juego de Game Boy Color que a la nueva generación. Esto motivó a Sakamoto a poner a su equipo a trabajar duro para intentar sorprender con un cambio radical para la saga y llegar a tiempo para salir de manera simultánea a Metroid Prime. El 18 de noviembre de 2002, Metroid Fusion salió junto con Metroid Prime, cuyo desarrollo en primera persona y entorno 3D desafiaba por completo aquello que definía la saga. En cierta medida, Metroid Prime parecía ser el futuro, mientras que Fusion, a pesar de continuar la historia principal donde se había quedado, parecía una aventura menor, un regalo para los fans del juego de Super Nintendo. Siendo más cínico, se puede pensar en ello como una estrategia de diversificación. De haber fracasado Metroid Prime, la saga continuaría como juego en dos dimensiones. Lo que diferencia a Fusion de Metroid y Super Metroid, aunque no tanto de Metroid 2, es su linealidad en la progresión. En cierto modo, Sakamoto se había propuesto hacer el anti-Super Metroid, tratando de ampliar la definición de lo que un juego de Metroid podría llegar a ser y buscando no repetirse a sí mismo. Lo importante era poner un mayor peso en la trama y en escenas concretas programadas para crear tensión en el jugador. El movimiento se hizo algo menos flexible que Super Metroid a propósito, para evitar la ruptura de secuencias y que los jugadores veteranos siguieran el camino marcado. Esto es especialmente notable en las distintas tácticas de salto que permitía su predecesor, pero a cambio, ahora Samus puede agarrarse a los salientes de las plataformas, lo que se agradece mucho. La aventura comienza con una secuencia cinemática de más de 4 minutos, algo totalmente inusual para la saga hasta ese momento. En esta exposición, descubrimos cómo Samus volvía al planeta SR388, lugar de origen de los Metroides, donde es infectada con el denominado Parásito X. En ausencia de los Metroides que Samus ha exterminado, el Parásito X no ha tenido un depredador natural y se ha convertido en un peligro, una forma de vida que puede adoptar el aspecto de otras criaturas e incluso recibir sus recuerdos. Samus es infectada por uno de estos parásitos y queda al borde de la muerte. Para salvar la vida de Samus, la Federación Galáctica le inyecta una vacuna con ADN del último Metroide. El resultado es que Samus puede absorber el Parásito X, pero se encuentra en un estado más débil y sin todas las habilidades de su armadura. Cuando Samus recibe órdenes de abordar la base del Laboratorio de Biología Espacial, o PSL, para investigar una explosión, descubre que el Parásito X se ha hecho con el control y matado a toda la tripulación. El Parásito X se convierte así en nuestro principal enemigo. Un cambio a formas inteligente al estilo de El Enigma de Otro Mundo, su remake, La Cosa, y que, en videojuegos, nos traerá sin duda a la cabeza Prey, el juego de 2017. Esta misión implica que no solo todas las criaturas que vemos en la estación, con unas pequeñas excepciones, son Parásitos X, sino que algunos objetos pues, también pueden llegar a serlo. Estos misiles, un Parásito X. Este recipiente de energía, un Parásito X. Esta estatua chozo, otro Parásito X, pero bueno, tampoco es la primera ni la segunda vez que una estatua chozo resulta no ser una simple estatua. Recibimos nuestras órdenes a través de una inteligencia artificial anónima. La actitud de esta inteligencia trae la memoria de Samus a Adam, un oficial y mentor de su pasado que se sacrificó por ella. Todavía quedan 6 años para el lanzamiento de Metroid Other M, así que esta es la primera vez que escuchamos hablar de Adam y no recibimos mucha información.
tan solo el detalle de que solía llamarla señorita, lo que, según Samus, conseguía hacer que no sonara despectivo. Samus renombra la IA como Adam. Desde el principio del juego tenemos que seguir sus indicaciones, en ocasiones con un estilo algo cortante y seco. La relación entre Samus y Adam ejemplifica la relación entre jugador y desarrolladores. La idea de seguir ciegamente las instrucciones que, poco a poco, vamos poniendo en duda. Pensemos en el tono pasivo-agresivo de GLaDOS de Portal y cómo pone en cuestión el objetivo de nuestras acciones hasta que se desvela su propósito homicida. O, en un ejemplo menos conocido, el videojuego Love It, donde el texto de la pantalla parece contradecirnos y confundirnos constantemente. Adam es mucho menos hostil, pero, como muestra una secuencia posterior, no está trabajando para nuestro mejor interés, sino siguiendo otras órdenes. Parte del tema que desarrolla el juego es la desobediencia y la capacidad de sobreponerse a esas órdenes, algo que tanto Samus como Adam harán al final de esta aventura. Al tener un mayor sentido de la dirección que debemos tomar, es mucho más fácil no perderse. La comunicación con Adam puede repetirse si hemos olvidado nuestro objetivo actual, pero este constante refuerzo disminuye la sensación de aislamiento de los anteriores juegos al tener siempre comunicación directa con otro personaje. Donde sí Metroid Fusion consigue elevar la tensión es con la aparición del Parásito X, ahora convertido en una copia exacta de Samus al máximo de su poder. El Parásito X se convierte en un reflejo del poder destructor de Samus. No es solo la mejor cazarrecompensas de la galaxia, sino la última Metroide, y por tanto, el ser más peligroso. A estas alturas de la línea temporal de la saga, Samus tiene los siguientes tipos de ADN: humano, chozo, Metroide, Parásito X y, bueno, supongo que contaminación de una sustancia llamada Phazon. Samus es ahora el Metroide, vulnerable al frío, y el Parásito X que ha adoptado su forma, cargado con el Ice Beam, se ha convertido en la cazadora. Nos cruzaremos en el camino de esta Samus X varias veces, siempre intentando escondernos o huir, pues hacerle frente supone una muerte casi instantánea ante la vulnerabilidad de Samus y la superioridad del Parásito. Estas secuencias están programadas, y piden un comportamiento concreto para salir de ellas indemne, lo que supone que morir en ellas y cargar una partida anterior resta mucho de la tensión si ya sabemos cuál es su comportamiento. Pero al menos la primera vez que entramos en una nueva habitación y escuchamos los pasos del Parásito X retumbando, genera una incertidumbre. Es comparable al personaje de Tyrant en el Resident Evil 2 original, en cuanto a una presencia incansable e indestructible que tenemos que evitar hasta que podamos estar preparados para el enfrentamiento final. E incluso en ese duelo inevitable, veremos la enorme amenaza que supone el Parásito X para la galaxia. Como enemigo sustituto de los Metroides, tenía unos grandes zapatos que llenar, pero el Parásito X cumple con creces su papel. I fear no man, but that thing. It scares me. Y es que aunque el aspecto sea más colorista y no nos sintamos tan aislados, la atmósfera más tenebrosa se ha ido apoderando de la serie, aquí llevada hasta un punto de relativismo moral en nuestras acciones y las órdenes que obedecemos. Tengamos en cuenta que para otras especies, Samus es básicamente un monstruo imparable, y aquí es donde empezamos a entender cómo se sienten los alienígenas que cazamos. Esa atmósfera ha estado presente desde el principio, muchos fans reconocen Metroid Fusion como el juego más abiertamente de terror de la saga, en especial con su dosis de body horror. Pero la verdad, creo que si bien elevan la apuesta en muchos aspectos, se queda por detrás de Metroid 2 en transmitir esa sensación de ansiedad y claustrofobia. ¿Cómo construye esta tensión Metroid Fusion? Generalmente creando una expectativa para subvertirla poco a poco hasta que nos pilla por sorpresa. Pongamos este caso. Adam nos pide que nos deshagamos de una criatura llamada Serris. Nos dirigimos hacia allí con el mapa señalando claramente dónde se encuentra ese aparente enemigo. Una vez alcanzamos nuestro objetivo, descubrimos los restos de Serris, muerto. Inmediatamente pensamos en que el Parásito X se nos ha adelantado y nos está esperando en algún punto más adelante. Así que cuando avanzamos y el Parásito X, ahora con la forma de Serris, nos ataca, hemos tenido esos segundos de realización para que la tensión crezca antes del enfrentamiento. Primero tensos mientras nos acercamos a nuestro objetivo. Después, aún más tensos, cuando nuestro objetivo resulta ser otro, tras la siguiente puerta. Es un método muy efectivo y el juego constantemente desafía estas ideas, hasta el punto de que en otras ocasiones, como en el momento en el que vamos en búsqueda de un robot de seguridad que ha sido corrompido y no lo encontramos, sabemos con total certeza que, en cuanto nos demos la vuelta, el robot harto de presencia nos atacará.
Aunque sea la entrega más lineal, lo cierto es que no está cometiendo ningún error. La realidad es que todo juego, incluso aquellos que aparentan un mundo abierto, funciona mediante un camino dorado, o el orden correcto en el que el diseñador de niveles ha planteado el juego. Normalmente, los juegos pueden bloquear otras zonas de muchas formas diferentes. Bloqueos suaves, como el caso de enemigos que requieren un mayor nivel. Los Metroid anteriores solían, más allá de la posibilidad de romper la secuencia como hacen jugadores más veteranos, cerrar al jugador en zonas específicas del mapa, y no abrir estas zonas hasta que adquiríamos la correspondiente habilidad. Entonces, ¿por qué Metroid Fusion se siente diferente? En primer lugar, hemos salido de mapas más orgánicos, de planetas y ecosistemas variados, al interior de una nave espacial, metálica y con leves diferencias con zonas bastante parecidas entre sí. Aunque la sensación de claustrofobia es muy importante y está bastante conseguida, esa falta de variedad, de una naturaleza propia, ese aspecto artificial contribuye a que sintamos que no podemos, por así decirlo, crear nuestro propio camino. La diferencia entre un mapa con aspecto visual de roca, donde con una bomba abres un túnel por el que poder infiltrarte, y un mapa con aspecto metálico, donde la bomba parece abrir un túnel de ventilación que ya estaba allí, puede parecer pequeña, pero afecta a cómo percibimos el juego. Lo primero implica, siempre en el contexto de la historia, un grado de supervivencia, mientras que lo segundo consiste en desvelar que no deja de ser una máquina creada por manos humanas, y por tanto intencionadamente diseñado. Este entorno tecnológico intenta paliar la monotonía con secciones que pretenden representar ecosistemas del planeta SR388. Una zona de vegetación tropical, una zona desértica, otra acuática, otra bajo cero, una inesperada sección de vegetación frondosa y zonas de baja luminosidad. Sin embargo, al estar separadas unas de otras a través de ascensores, estos cambios de bioma no fluyen de forma natural, y no es tan sencillo recordar qué parte corresponde a cuál, sobre todo en las múltiples situaciones en las que no podemos volver al ascensor, y tenemos que abrirnos camino de una sección a otra por rutas alternativas, donde es más evidente la condición artificial de estos escenarios. El jugador percibe con mucha más claridad que está siendo guiado y que debe cumplir objetivos en un orden predeterminado, en lugar de aceptar la inmersión en este mundo. Un ejemplo claro es hacia la mitad de la duración del juego, cuando exploramos el sector 5 hasta que recibimos una alarma de peligro de fusión en el sector 3. Se inicia una cuenta atrás que nos obliga a darnos prisa en llegar al panel de control del sector 3 y, una vez resuelto, Ada nos envía a la cubierta principal en busca de supervivientes para, después de reencontrarnos con los animales del Super Metroid, recibir órdenes de volver al sector 5. Incluso la descripción, con las zonas nombradas por números, ya transmite una cierta sensación de tedio. Estamos cumpliendo tareas para alguien en lugar de ser un cazarrecompensas que ha recibido una misión a largo plazo y tiene que abrirse camino hasta su objetivo. Aquí estamos siendo víctimas del micromanagement, con un jefe que nos manda de una tarea a otra sin que parezca que haya un final. La única perspectiva a largo plazo, además de acabar con el parásito X, es la aparición de Ridley congelado. Este guiño que podemos ver casi al principio del juego puede parecer un detalle menor, pero lo cierto es que funciona de un modo similar a, digamos, el castillo de Hyrule siempre presente en The Legend of Zelda Breath of the Wild. El jugador sabe que ese es el fin del juego, o al menos algo que va a ocurrir en algún momento, y lo tiene presente. Sabemos que ese es su objetivo. Como argumentaba el dramaturgo Anton Chekhov, si una pistola va a ser disparada en el último acto, tiene que haber estado colgada de la pared desde el primer acto. El jugador, informado de la amenaza, mantiene ese pensamiento en el fondo de su mente, y despierta una emoción cuando esa previsión se cumple. Un inconveniente claro de un juego más lineal y con más diálogo es el hecho de tener que repetir las mismas conversaciones una y otra vez, después de morir en un desafío complicado. También la manera en la que resulta más complejo acceder a ciertas zonas, donde podamos ampliar nuestra energía o los misiles, porque nos han bloqueado en una zona concreta del mapa hasta que tenga lugar un evento. Si comparamos la progresión en anteriores juegos de la saga, vemos la diferencia que suponen los mapas. Mientras que Metroid original no ofrecía ninguna ayuda visual, esperando que fuera el jugador quien dibujara el mapa fuera del juego, Super Metroid te obligaba a profundizar más en las zonas hasta obtener el mapa correspondiente, ahora mostrando las zonas aún por explorar de esa sección. Sin embargo, Metroid Fusion ofrece el mapa completo de la cubierta principal antes incluso de que el jugador pueda moverse por primera vez, y nuestra primera parada cada vez que abordamos un nuevo sector es las salas de navegación donde recibimos estos mapas. No es que estos mapas estén completos del todo, pues sigue habiendo habitaciones y pasadizos, algunos incluso imprescindibles para completar el juego, que no aparecen señalados, pero se acerca mucho más a una experiencia guiada y quizás la entrega más accesible para el jugador novato.
En donde sí puedo ver una ventaja en este tipo de progresión es cómo el juego genera una sensación de acciones y consecuencias. En cierta medida, Metroid Fusion es la historia de cómo Samus recibe las consecuencias de sus acciones en los juegos anteriores. Al seguir un orden concreto de avance entre los mapas, entendemos mucho mejor tanto nuestra situación espacial como la del parásito. Abrir un tipo de puerta nos permite avanzar y conseguir mejoras, pero también otorga más libertad al parásito para moverse por la base. Los desarrolladores son conscientes de esto, así que cuando la historia nos lleva a obtener la pistola de plasma o el nivel de seguridad para abrir las puertas rojas, Adam no solo nos regaña, viendo que nos hemos saltado todos los protocolos y la cadena de mando, sino que si hemos ejecutado una ruptura de secuencia, el juego nos recompensa con un diálogo extra donde Adam rompe la cuarta pared y alude a que muy pocos jugadores leerán ese mensaje. Los jefes del juego varían bastante. Algunos me resultaron pan comido y otros no son especialmente peligrosos, pero sí tienen una caja de colisiones demasiado pequeña o muy específica, que hace que un primer encuentro con ellos implique probar todo tu arsenal en todas direcciones para tratar de encontrar su punto débil. Tengo que destacar en especial a Yakuza. Cuyo ataque puede provocar un stunlock que drene toda tu vida. Y por supuesto Nightmare. Ambos, como ya he dicho, con un hitbox demasiado pequeño y específico a ciertos movimientos, lo que hace que las peleas sean bastante desesperadas. Una vez recuperados todos nuestros poderes, Samus accede a una zona secreta del mapa para desvelar la verdad de lo que ocurre en la base BSL. La Federación ha seguido tratando de crear metroides y ha tenido éxito. El Parásito X trata de deshacerse de ellos pero se ve superado, y un metroide de clase Omega escapa del laboratorio secreto. Samus consigue salir de allí y el laboratorio se desprende de la base. Adam termina por confesar a Samus que él también sigue órdenes de la Federación, y no podía permitir que ésta accediera a información confidencial. Por si fuera poco, hay más parásitos X a bordo de la base, y la Federación se dirige hacia allí para tratar de capturarlos ellos mismos. Este es el momento en el que Samus decide romper con la cadena de mando y rebelarse. Habiendo visto con sus propios ojos no solo el peligro que supone el Parásito X, sino como la Federación ha seguido experimentando con metroides a pesar de la amenaza que suponían, Samus opta por usar el núcleo de la nave para autodestruirla y deshacerse del parásito. Adam, pese a su condición de inteligencia artificial, también rompe con su programación cuando Samus le llama por el nombre de su mentor por accidente. Al parecer, este Adam no es una inteligencia artificial, sino que está hecho a partir de la memoria del Adam original, y algo del espíritu del hombre aún sigue vivo en él. Samus se dirige a la sala de control para poner fin a la base y estrellarla contra el planeta en una gran explosión nuclear, pero el Parásito X está esperando allí. Esta pelea es muy interesante por lo igualados que están Samus y su imitadora, pero el Parásito X decide abandonar y huir antes de ser derrotado. Con la autodestrucción activada, Samus corre hacia la nave para abandonar la base a su suerte, pero el Metroid Omega se encuentra suelto en los hangares. Parece que no podemos derrotarle, pero de repente, el Parásito X se une a la lucha, muere, y al fin nos hacemos con el ansiado Ice Beam. Esta pelea final es una repetición de Super Metroid, una amenaza mucho más poderosa que nosotros, que nos deja al borde de la muerte, el principal antagonista apareciendo para rescatarnos, aunque esta vez no de forma intencionada, y la muerte de este antagonista que nos ofrece la habilidad de última hora, el Ice Beam, para acabar con el jefe final. Diría que no funciona igual de bien, porque el Parásito X no tiene las mismas implicaciones emocionales que el Super Metroid que se encariñó con nosotros. Además que tampoco entiendo muy bien cómo el Metroid Omega no reconoce que Samus lleva ahora ADN de su especie, pero sin ser ningún broche de oro, al menos hemos cerrado este capítulo. Samus vence al Metroid Omega, abandona la nave en los últimos segundos gracias a la ayuda de los animales que rescatamos en Cebes, y la base y el planeta nativo de los Metroides quedan destruidos para siempre. Pero ¿cuáles serán las consecuencias para Samus ahora que ha desobedecido órdenes de la Federación? ¿Qué futuro le espera huyendo tras un incidente del que es la única superviviente y la principal culpable? Creo que lo acabaremos sabiendo pronto.